que a més a més cansar-te físicament és una cosa però cansar-te psicològicament ha de ser sí, terrible sí, 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 sí Però a tot val la pena Sí, Eh, te digo Si, si ganas sempre Ja, però és que no sempre ganes No, eh, si pierdes, depèn de com pierdes Però en general? Sí sí, sí, sí Doncs nosaltres hem volgut que la gent et conegués una mica més i que conegués una mica més que aquí hi ha un club d'escacs Ara tens una càmera que nosaltres te la deixem un, un minutet uh -huh. perquè li digues a la gent que ens, esteve, que ens està veient que, mm, quines són les avantatges o per què haurien de provar, com a mínim provar-lo. Ja enganxar-se o no, ja no ho sé, no? però com a mínim, eh, quines, quines raons li donaries tu a la gent que no ha provat mai jugar als escacs perquè la provin i juguin? Que per això tenim aquí un club d'escacs. Uh -huh. Tu mateix. Pues, pues nada, pues yo le diría sobre todo a los padres que, que se lo recomienden a sus hijos, porque probar es una muy buena idea, ayuda a mantener el nivel de concentración, ayuda a que el niño vea como algo normal estar delante de una mesa una hora, una hora y media, lo cual ayuda cuando tenga que hacer deberes porque los niños de hoy en día pues, son la mayoría de culo inquieto, ¿no? entonces esto puede ayudar a contribuir a, a que dejen de serlo. ¿no? Eh, luego es divertido, porque pues, siempre si, si el niño aprende, pues claro, quiere jugar una partida con el padre, si el padre o la madre, eh, si, normalmente el padre, no sé por qué, eh, si el padre no sabe, ya se da cuenta de que no sabe, entonces quiere aprender, entonces crea a lo mejor pues, pues un vínculo, ¿no? lo digo, porque la mayoría de, de, de niños comentan lo que hacen con sus padres. ¿no? Y luego, pues, lo ideal sería pues, tomárselo como un pasatiempo. Mm, quizás lo que, comentábamos, lo que comentábamos antes a lo mejor no sea la, la orientación adecuada. ¿no? Quizás lo que, lo que habría que hacer pues, es intentar disfrutar al máximo de la partida, tanto perdidas como ganadas, intentar analizar, aprender, e ir conociendo el juego. Realmente es un juego bonito porque es infinito. Entonces, yo lo recomiendo para niños, para mayores, para extranjeros. Fíjate que no hace falta prácticamente ni conocer el idioma para jugar una partida ni para jugar en el equipo eh, mujeres hombres no se distinguen hay torneos de hombres y mujeres eh, todos juntos tampoco importa que seas eh, tengas siete años ocho cuarenta cincuenta ochenta no hace falta unas grandes cualidades físicas para poder jugar es sentarse en una mesa entonces bueno pues se puede crear una familia muy bonita en torno a, a este deporte y si vuelven a probar, ¿aún andan o aún han de, de trocado o qué han de hacer? Pues, pues tiene. Lo que yo les recomiendo es que se metan en la página web, porque ahí en la página web está todo, eh, que es www.cascohospitalet.com. Que eh, si se metan ahí, ahí está la dirección del casa, está, están los teléfonos, está bueno. Eh, si quieren, incluso pueden contactar directamente conmigo. No sea ningún problema puedo decir mi móvil si quiere. Quizás el teléfono no lo vamos a decir, pero que entren en la página web www.scachoppitalet.com. Y allá trobarán seguramente el teléfono. no recuerdo si está puesto. O algún teléfono de contacto. Sí, algún teléfono hay, incluso dos creo que hay. Y ya vos también los días que estébamos al a al Humilló, o cuando oyente o al canal. Sí, realmente depende de la época del año, viernes, tarde, sábado tarde, son esos los días que hay más gente, eh, pero durante el verano, cuando empieza ya a refrescar, ahí a las 6, 7 de la tarde, suele ir gente a jugar. ¿A jugar? Sí, sí, a pasar el rato. A pasar el rato. Que ya sí, sí. es mucho y sí. a iniciación que también es mucho. Sí, sí, realmente al principio, es que la gente, creo, creo que mucha gente no juega por eh, el miedo. Al ridículo. Sí. Hacer es, el ridículo. Y es curioso. Es que claro tienen la idea. A ver jugadores federados de club y tal saben seguro que saben muchísimo más que yo. Hombre yo lo tengo clarísimo vale. esto. pues una persona que de por sí se le dé bien pero que no lo sepa porque no ha jugado nunca así tiene que haber así en tres meses le está ganando partidas a gente del club eso lo digo. Esa es la suerte del principiante. No ¿Tú no has oído nunca eso? No, no, no. <laughs> no de verdad que no de verdad que no o sea no no deben tener miedo. Primero, porque eh, cuando uno está jugando con alguien que, que, que tiene que está iniciándose, no se ceba con él, no va a ganarle, va a enseñarle, es que yeah. es innato en todos. Sí. Y le dice, no, por aquí no, está mejor por esto y tal. Y entonces cada partida no es una derrota, sino que es una pequeña clase. Depende con quién juegues, te va a explicar unas cosas, te va a explicar otras. Pero nadie se va a sentir mal, nunca seguro, jugando una partida con alguien de más nivel. Segur. El que serà, no se qüestió, el serà qüestió d'aprovar-lo. Sí. No? Eh, ja sabeu, heu d'adreçar-vos a la pàgina web, que allà trobareu tota la informació, trobareu els telèfons de contacte i sabreu eh, quin dia podeu anar a provar, a jugar... Nosaltres hem volgut acostar una mica més a aquest esport, eh, o el que, dieu, el que li vulgueu dir vosaltres, que eh sobretot, sobretot sobretot jo crec que una cosa molt molt important que ha dit Ventura és que doncs té uns lligams, uns llaços, així com molt propers perquè comparteixen amb algú sentat tranquil·lament, que bona falta ens fa, eh una experiència com és, eh, doncs això, concentrar-se, pensar, fer estratègia, que al cap i a la fi no és més que desenvolupar una mica més el nostre cervell, que per la gent gran, com també ha dit, gent que pateix problemes de memòria i que ha d'exercitar la memòria, això ha d'anar fabulós. Per tant, si tenim un club d'escacs, el podríem utilitzar. Com sempre, gràcies per l'atenció prestada. Dic que de l'altre cantó de la càmera està Jordi Marcó i que aquest programa és una producció de Televisió de Vandellós i de Ràdio Hospitalet de l'Infant. Gràcies i fins la propera.